No se siente todavía. Yo quiero decirle algo. Dios está levantando una juventud con cuero de rinoceronte. Vamos a ver quién me va a entender a esta hora mía hoy. Estamos levantando jóvenes que aguantan el golpe, que aguantan el cantazo, que aguantan la herida. Gente que no se rinde. No nos van a parar. Mi Dios es más grande. Vamos, dígaselo, iglesia, dígaselo. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Es más grande que temor. Más grande que temor. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Escúcheme bien y le voy a decir algo. Esto es rapidito lo que le voy a decir. Me da pena ver tanta gente en este camino que por falta de carácter, por falta de carácter, no terminaron lo que Dios dijo que tenían que terminar. Dios está levantando una juventud con carácter, con el cuero de rinoceronte. Mi Dios es más grande. Grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Sí, Señor, díselo. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro. Siéntese, iglesia bella. Si nos está viendo ahora a través de la internet, hemos comenzado. Estamos en un culto celebración de la juventud más hermosa de Puerto Rico, la juventud del Concilio Cristo la Roca, en el final de su congreso. Les decía hoy al empezar, y voy a ir rapidito, hermanos, que necesitamos tener cuero de rinoceronte, pero un corazón tierno. ¿Cómo se compagina eso, pastor? No puedes perder la revelación de que tu corazón se tiene que mantener tierno, porque entonces no recibirías la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que cae en nuestro corazón y es la que nos llena de fe en medio de las circunstancias difíciles. La palabra de Dios nos da la victoria antes de que la veamos, porque nos llena de una fe sobrenatural. Pero si es real, hermano, estamos viendo una generación de cristal que por todo se ofende, por todo se molesta, por todo critica, que quieren que tener todos los derechos del mundo, pero no son capaces de aguantar los tiempos difíciles, no son capaces de aguantar las pruebas y las batallas. Y viene entonces y usted lo ve rindiéndose, cambiando. Ni tan siquiera saben su sexualidad. Oye, un día son hombres, al otro día son mujeres, al otro día son intermedios. Yo no sé, pronto, ¿cómo se llama el caballo ese que tiene un cuerno? Van a ser unicornios también. Mi alma alaba a Dios. Necesitamos que entendamos, iglesia. Vivimos la última generación y es el carácter lo que no te va a dejar de tu destino con Dios. Voy a hablarle a alguien hoy. Yo necesito que tú entiendas lo que te voy a decir ahora. Fueron demasiada de gente, aún en la Biblia, que por falta de carácter no terminaron lo que empezaron. Saúl fue un escogido de Dios. Saúl era un ungido de Dios. Nadie dude eso nunca jamás. La Biblia dice que le cayó la unción del Espíritu Santo y profetizó, danzó, cantó, guerrió, peleó, ganó. Todo lo que tenía un ungido lo tenía él, excepto una cosa. ¿Sabe cuál? Carácter. No tenía el cuero duro. No podía enfrentar las pruebas. Cuando alguien hablaba mal de ellos, se sentían que no puedo más. Están hablando de mí. Siempre con la actitud de que si las cosas van mal, las dejo. Si me cuesta problema, las dejo. Y Dios está llamando en este tiempo a estas personas débiles de carácter a que haya un cambio. Yo te voy a decir que los discípulos eran las personas más débiles de carácter que existían en la Biblia. Analiza el Nuevo Testamento conmigo y lo vas a ver. ¿Quién se quedó al lado de Jesús el día de la prueba? Ninguno. Juan solito, quizás el que se veía más débil, fue el único que permaneció. También, oiga esto, era el más joven, porque tenía la fuerza de creer que Dios, sobre todas las cosas, estaba con ellos. Si tú miras a los discípulos, tú vas a encontrar en los discípulos traición, abandono, negación.
Y al final hubo uno que ni creía que Cristo había resucitado. Y usted dirá entonces, pastor, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar carácter si esa gente anduvo con Jesucristo 3 años y medio? Y lo veían hacer milagros y ellos no desarrollaron un carácter. Sí, sí, pero es que hubo algo que cambió todo. El día de Pentecostés. Alaba alma mía Jehová, alaba alma mía Jehová. Ellos estaban todos unánimes, reunidos en oración. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando hay una iglesia que ora, los viene aquí, que se tira y empieza a clamar: Señor, abre puertas, Señor, bendice, Señor, quita las cadenas. Una juventud en victoria, una juventud en bendición. Señor, guárdalos, Señor, cuídalos. Dice que allí cayó el poder del Espíritu Santo. Y desde ese día esa gente cambió. Los miedosos dejaron de tener miedo. Los cobardes salieron hacia adelante. En medio de las circunstancias de dificultad, podía haber lágrimas, podía ser difícil, pero nadie los iba a sacar de su destino. Ya Dios había marcado su destino y nadie iba a romper lo que Dios dijo que ellos iban a hacer. Eso es lo que está pasando en la iglesia Cristo la Roca. Está habiendo una transformación de carácter. ¿Alguien puede alabar a Dios y bendecir su nombre? No necesitamos jóvenes que están aquí y que cuando están con Bad Bunny cantan las canciones de Bad Bunny. Si tú estás en esa, todavía no me has entendido, todavía te falta una unción nueva. Necesitamos jóvenes que aquí o allá alaben al mismo Dios, bendigan al mismo Dios y le den la gloria a ese. ¡Ay, papá, mi alma alaba a Dios! ¡Aleluya! Esto es lo que Dios está haciendo, una iglesia poderosa. Una iglesia imparable, resistente a la crítica. ¿Alguien diga amén de nuevo? ¿Qué problema tuyo es que alguien dice algo de ti y tú te destruyes? No me invitaron a una reunión, yo no valgo. Ahora la segunda vez me invitaron, pero no hablé. Pues chico, tú eres un... Dígale al de la tú eres un problema, mijo, tú eres un problema. Tienes que quitar ya esa actitud en la vida. Si tú no te paras y te levantas, nadie te va a escuchar. No. Tú tienes que decir: espérate, hay algo que yo quiero aportar. Hay algo que yo quiero decir. Hay una expresión de mi alma que yo quiero sacar. Yo quizás, mira, no sé mucho, pero lo que tengo lo voy a dar. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos que desarrolles carácter. Tú eres mucho más que lo que la gente pueda decir de ti. Ah, que estás flaca, ah, que estás gordo, ay, que tú eres feo, ay, que tú eres... Ay, bendito sea el nombre de Dios. Tú no has conseguido todavía la revelación que los feos ungidos conseguimos gente bella. Mi alma alaba a Dios. Alaba alma mía Jehová. ¿Alguien puede alabar? Usted tiene que darle gloria a Dios cada día. Él está creando en mí un carácter. Juventud y padres que me escuchan, gente que nos ve a través, tienes que entender lo que Dios está pidiendo. Y lo voy a repetir. Está pidiendo de ti un cuero de rinoceronte, pero un corazón tierno. Está pidiendo que seas firme, pero que no dejes de oír la voz de Dios. Que cuando venga el enemigo te le enfrente, pero que no olvides nunca darle de comer al pobre. Un abrazo, el cariño y el amor. El carácter vale más que cualquier cosa en esta vida, hermano. Demasiada gente soltó el camino simplemente porque se rindió. Algo me decía esta mañana el Señor y yo lo repetía: no nos pararán. Yo decía: Señor, amén, amén, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que me estás hablando? Y cuando yo oía la canción, ¿podemos cantar un pedacito más otra vez, Hopi? Mi Dios es tan grande, grande. Como yo no la sé, la tienes que cantar tú. Mi Dios es más fuerte, fuerte. ¿Él es más grande que qué? Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Dígase a la iglesia que es más grande que qué. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor.
Ay, Señor. Adoro su nombre. Tú sabes lo que yo te voy a decir, hermano. No fue una caída lo que te alejó del destino de Dios. Lo que te alejó del destino de Dios en tu vida fue que no te quisiste levantar. Mi alma alaba a Dios. Porque todos los que estamos aquí hemos caído, pero nos volvemos a levantar. Nos volvemos a levantar. Nos volvemos a levantar y le decimos a nuestro Dios: mi Dios es más grande. Grande. Aleluya. Mi Dios es más fuerte. Fuerte. Más grande. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo adoro su nombre. Oiga, siéntese un segundito. En el libro de Hechos, capítulo 5, mire esta historia de esta iglesia. Esto es rapidito hoy, ¿sabes? Esto es rapidito hoy. En el libro de Hechos, capítulo 5, ve esta historia de una iglesia que había empezado a adquirir carácter. De los mismos que habían huido y ahora se paraban y decían: yo predico en el nombre de Jesús que ustedes crucificaron, les dijo Pedro. No tengo miedo, por un tiempo huí, tuve miedo, me escondí, hasta lo negué. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, no hay miedo. Dígale al de al lado: no hay miedo, no hay miedo. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 5, lo que pasó en el verso 14 al 16. Dice: y seguía aumentando el número de los que creían. Lo mismo que está pasando, ¿no te das cuenta? Cada día está llegando más gente, cada día está llegando más gente. Muy pronto vamos a hacer cosas. Ya ayer yo visualizaba que los carros se pueden estacionar atrás, en la última parte, en las tres cuerdas, y los sacamos por el otro lado. Yo dije: Dios, tú me estás mostrando lo que viene de camino. Tú me estás mostrando lo que viene de camino. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo, seguimos creciendo. ¿Sabe por qué? Mi Dios es más grande, grande. Cuidado. Mi Dios es. Díselo, 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 díselo. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo. Ponme el verso 15. Ponme el verso 15 para que usted vea. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta se sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mire, 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 mire. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Y todos eran sanados. Te voy a decir algo, recíbelo en el nombre de Jesús. En este próximo año, hermano, los que entren por esas puertas enfermos se van sanos, se van bendecidos. ¿Por qué? Mi Dios es más grande. Cántalo, iglesia, cántalo. Mi Dios es más fuerte. Él es más grande que qué. Escúchame, escúchame, escúchame. Mira lo que pasó. Como estaban envueltos, el diablo se enojó y mandó lluvia en medio de todo. No hice más que coger el micrófono y cayó un aguacerote. Y le dijimos: Dios, Señor, sopla un viento fuerte, Padre. Sopla de esos vientos solanos, Padre. Y cuando sopló el viento, después no llovió más. Alguien puede alabar a Dios. Porque Dios está escuchando la oración de su pueblo. Miren lo que les pasó a esto. Verso 17 dice así. Del 17 al 20, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de ¿qué? Crea carácter. Van a empezar a hablar de ti. Dígale al de lado: crea un carácter. Cuando los bochincheros suelten las lenguas, crea un carácter. Cuando alguien diga: esos no son de Dios, sigue hablando, que mis frutos te mostrarán que yo soy de Dios. Tú sigue hablando, que vas a ver la gloria de Dios. Porque mi Dios, mi Dios, mi Dios es más grande. Más grande, grande. Oh, gloria a ti, oh Dios. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Él es más grande que el dolor. Más grande que el temor. Más fuerte que el temor. Espere, 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 espere. Ponme el 18 para que esta gente se goce.
Dice que entonces los arrestaron y los metieron en la cárcel. Mira, ni una cárcel privada, los metieron en la común, en la barata, en la del medio. Todo el mundo sabía dónde estaban. Era en el mismo medio del pueblo. Todo el mundo sabía dónde estaban. Verso 19. Dice el verso 19 que en la noche, alaba, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. No, no, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Es que cuando tú creas un carácter, el ángel del cielo va a empezar a abrirte puertas, va a empezar a abrirte bendiciones, te va a meter por lugares que jamás había ido. Porque mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Aleluya. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Oiga esto. Mira el verso 20. Mira el verso 20 lo que pasó. Dice en el verso 20: vayan, les dijo el ángel. Preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Mira qué locura, hermano. El mismo ángel del cielo le dice: ellos los encerraron, yo los libero. Ellos pusieron obstáculos, yo los quito. Pero ustedes prediquen, prediquen. Háblenle a los jóvenes, díganle que Dios es grande, que no es Bad Bunny, que hay un Dios verdadero y real, que te arranca de las drogas, que te arranca del pecado y te lleva a vida nueva. Ese es el Dios que yo le sirvo. ¿Alguien dijo amén conmigo? Vamos, cántelo una vez más, porque es que Dios es grande, 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 grande. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo adoro su nombre. Escúcheme bien. Escúcheme bien, hermano. Dice que de momento estos locos se pararon en medio del templo a enseñar. El día anterior lo habían metido preso por estar enseñando. Al otro día estaban enseñando de nuevo. Yo sé que hay gente que se va a burlar de ti y que te van a formar una bien grande. Al otro día vuelve y predica. Sigue predicando, porque lo que van a ser añadidos por causa tuya serán añadidos. Y en medio de todo eso ocurrió, hermano, algo que ellos no esperaban. De momento los agarran de nuevo, los llevan a un lugar, empiezan a acusarlos de nuevo y ellos dieron una contestación. Jóvenes que están aquí, el primer verso que aprendió tu pastor cuando tenía 5 años marcó mi vida y ahora te lo voy a dar. Y yo quiero que marque la tuya desde esta hora en adelante. Por favor, haz lo tuyo para siempre. Libro de Hechos, capítulo 5, verso 27. Búscame bien allá, que brinque ahí. El verso 27. Yo quiero que usted vaya viendo y lo va a leer conmigo. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Verso 28. Les hemos prohibido terminantemente, jóvenes de Cristo la Roca, enseñar ese nombre. No, vea dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba. Ahí mismito. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y ahora viene el verso, haz lo tuyo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos, ¿dónde está esa juventud aquí que se para y dice: yo voy a hacer lo que Dios dijo que hiciera? Solo lo que Dios dijo que hiciera. ¿Por qué? Mi Dios es más grande, grande. Aleluya. Mi Dios es más fuerte. Oh, gloria, fuerte. Gloria, gloria. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Una más, una más. Una más, una más. Mi Dios es más grande, grande. Más grande que el dolor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Ok, siéntese un momentito. Yo podría terminar aquí porque la unción está, pero no te voy a dejar el mensaje, porque hay algo más que quiero decirte y hay algo más que quiero que hagas tuyo hoy.
¿Usted sabe cuál es el verdadero problema? Que nosotros somos seres almáticos. El pastor que dijo, tenemos un alma. Y usted tiene que entender esto mañana tras mañana. Especialmente mis jóvenes bellos tienen que comprender que los sentimientos de ustedes son los que los están traicionando. El alma fue un regalo que Dios envió. Dice que sopló su instinto, sopló su alma. Por eso es que hay una gran diferencia entre los animales y nosotros. Tú puedes querer a todos los animales que tú quieras. Es una bendición. Hay gente que me dice, yo sé que en el cielo va a haber perro, va a haber gato, va a haber gallo, va a haber gallina, va a haber de todo. Bueno, la Biblia dice que los que tienen alma van a resucitar. Los que tienen alma van a resucitar. Así que quiera todo lo que usted quiera en la tierra a su perrito, porque no sé si lo vas a ver allá arriba, porque los perros no tienen alma. Los perros son creados, creación. Usted tiene que entender, no me sé por qué me metí en eso. Usted tiene que entender, si usted quiere a su perrito, quiéralo mucho. Yo también tengo uno que lo quiero mucho. Lo que tiene que entender hoy es que tu alma te está traicionando. Te roba el sentido de pertenencia y de permanencia. Yo le voy a contar algo acá entre nosotros. Cierren ahora. Voy a contarle algo entre nosotros. En mis 35 años que cumplo de pastor, la permanencia me ha enseñado algo. Los momentos más horribles que viví se hicieron chiquititos mientras permanecía caminando ante Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios por la bendición? La permanencia quita el dolor de las heridas. Por eso este camino, usted ve que hay gente que se come, yo quiero predicar y yo quiero. Hay una gran diferencia entre los llamados y los ofrecidos. ¿Usted sabe lo que es un ofrecido? Uno de que llega a la iglesia, yo quiero ser pastor, pónganme a mí, que yo quiero predicar, que yo tengo una unción, que yo tengo. Esos son los ofrecidos. Y si el pastor no lo apoya, se van de la iglesia, forman un lío, se llevan a 3 o 4 ovejas tuertas, ciegas y locas, y los enredan por ahí para abajo. El llamado sabe que hay un momento donde la zarza estará ardiendo. El llamado sabe que hay un momento donde Dios dice, ahora es tu hora, ahora te voy a levantar, ahora te voy a usar. Pero para eso hay que adquirir permanencia. Si usted quiere ver gloria y bendición en su vida a través de la unción del Espíritu Santo, dígale al de al lado, permanece. Los que permanecen son como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pueden venir pruebas, pueden venir batallas, pero dígale al lado, yo tengo el cuero duro, papá. Dígaselo, yo tengo el cuero duro. A mí los ataques no me van a arrancar del propósito maravilloso y divino que Dios tiene para mí. Y quiero terminar, porque no quiero alargarme mucho. Deja de desanimarte, querido hermano. Entienda algo, por causa de esa misma alma, tú pareces, es que ya no hay eso. Tú pareces eso, sube y baja. Y tu vida es constantemente un día, yo prediqué 2 domingos aquí atrás. Enciende una luz, ¿te acuerdas? Enciende, todo el mundo sacó la luz. Yo le predico a todo el mundo y el miércoles estaba descarriado. Tú parecías una lumbrera apagada. ¿Por qué? Problemas que tengo, batallas que tengo. Tu alma, tus sentimientos te van arrastrando a no hacer la voluntad de Dios. Tú no acabas de entender que para servir a Dios hay que servirlo. Si te sientes bien, amén. Y si no me siento bien, también amén. Si estoy preocupado, amén. Y si tengo victoria, amén. Si estoy pasando angustia, amén. Y si estoy viviendo el mejor momento de mi vida, amén también. Necesito que entiendas algo. La permanencia te va a dar victoria. La permanencia te va a llevar, pero por favor, y termino, ya cerca estoy terminando. Batalla contra tu alma. No puedes seguir dudando un día, caminando el otro. Y somos así, hermano. Entienda bien lo que le voy a decir. Todos nosotros somos así. Un día estamos en victoria, al otro día estamos tristes.
y pasamos de un estado de ánimo al otro estado de ánimo. Y creemos que vamos a lograr un día y al otro día creemos que no va a lograr nada. Y un día viene el diablo y te dice, oh, en tu iglesia no te dan oportunidad. Y pega el diablo a meterse. El apóstol Pablo tuvo esta lucha. ¿Usted sabe por qué? Porque a Pablo no lo amaban los judíos, ni tampoco los cristianos. No lo amaba nadie, porque le había matado cristiano. No lo amaban los judíos, ¿por qué? Ha ido de los judíos. Y teníamos esa situación entre medio. Un Pablo viviendo una lucha. Mira a ver si tú te acuerdas. Cuando Pablo la define, a ver si se te parece un poco a tu lucha. Romanos capítulo 7. Yo quiero que usted vea conmigo. La voy a leer desde el verso 18. Romanos capítulo 7. Y usted va a ver ahora qué guerra tenía el apóstol de los apóstoles. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Sigue cambiándola. A la 19, mi amor. 18, 19 fue, ¿verdad? De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mire, ese es Pablo hablando, hermano. A los romanos, la carta de más intensidad, junta con la de Efesios y demás teología. Y él está diciendo: yo tengo una batalla de pecado dentro de mí. Verso 21. Así que descubro esta ley: que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Puedes seguirlo, sí. Porque en lo íntimo de mi ser, yo me deleito en la ley de Dios. En lo más profundo, yo sé que Dios es grande. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo o preso. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Qué yo quiero decirte con esto? Pues es normal. No te sientas mal porque hay un día que te... Mire, yo le voy a ser bien sincero. Ay, Dios mío, yo te voy a decir la verdad. Hay días que yo los amo a todos ustedes. Que yo los abrazaría. Un besito de coco a todos. Todos, porque ustedes son para mí mi vida. Y hay días... Ya me volvió a escribir este. Con el mismo problema. Ya verá que es el mismo. Le he ministrado 18 veces y aquí vuelvo con la 19. Aleluya. Y esos días yo siempre le pido a Dios, ayúdame. Porque si le escribo lo que está dentro de mí, le exploto. Yo sé que la voy a explotar. Pero eso no quiere decir que yo sea un mal pastor. Porque eso no hace. Yo sé que hay días que tú quieres conquistar el mundo. Y hay días que no te quieres levantar de la cama porque te sientes destruido, sin vida. Hermano, aquí no le estamos haciendo show a nadie. Mire, yo estoy cansado de la hipocresía maldita del infierno en la iglesia. Tú no tienes que pretender lo que no eres. Estamos en guerra, dijo Pablo. Tengo una lucha dentro de mí tremenda. Yo no sé si tú puedes buscarme el verso, el que sigue a ese verso, el 25, el que sigue. Pablo hizo una última declaración en Romanos capítulo 7. No está escrita, yo no sé si ella la pueda poner. Ahí está, mira, dice: pero gracias a Dios por medio de Jesucristo mi Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley de pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios por... Dígale al de al lado: gloria a Dios por Jesucristo. Si tú caíste, levántate. Jóvenes, si ha sido difícil, véngase para acá adelante los jóvenes. Véngase para acá al frente. Todo el que sea joven, cuidado, no mayor de 35. Mi alma alaba a Dios. Véngase para acá al frente conmigo. Y vamos a cantar: que Dios es un Dios grande. No solo las danzoras, véngase los jóvenes. Véngase. Y Dios es más fuerte, fuerte. ¿Más grande que qué? Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo. De nuevo.
y Dios es más grande. Grande. Sí, Señor. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Yo quiero que se miren para donde está Pedro allá. Grande que el temor. Pedro, cógemelo. Más fuerte que el dolor. Mira a ver si lo puedes coger a todo. En todo tiempo. Otra vez, otra vez. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Oh, gloria. Aleluya. Sí, Señor. De nuevo, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el dolor. Más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo. Con la mano, iglesia. Me quedo con Dali. Mi Dios es más grande. Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Jóvenes bellos, no te rindas. Dígaselo a ustedes, no te rindas. Yo sé que va a haber momentos difíciles, pero no te rindas. Hay gente que aquí que va a tener que hacer como el siervo de Elías. Vuelve otra vez y mira. Pero es que yo no veo nada. Vuelve otra vez y mira. Es que nadie llega. Vuelve otra vez y mira. Vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Porque vamos a ver la gloria de Dios. Viene un aguacero de bendición. Un aguacero. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Más grande que el dolor. En todo tiempo adoro. Una más, una más. Mi Dios es más grande, grande. Sí, Señor. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Más grande que el dolor. Y en todo tiempo adoro su nombre. Juventud bella, vamos a terminar. Iglesia hermosa que nos acompaña, permítame que les hable a estos jóvenes un momento. Sigue adelante. Te voy a hablar una cosa. Yo le sirvo a Dios desde que tenía 5 añitos. No siempre fue fácil. Fue bien duro ser joven, aunque no existía Bad Bunny. Aquel tiempo era Chucho Avellané. Fue lo más cerca que vimos de Bad Bunny nosotros, mijo. Ay Dios, pero la realidad es esta: era lo mismo, eran las mismas batallas, los mismos miedos, las mismas burlas. A los 11 años, yo levanté una célula en la escuela libre de música. Yo solo, no había más nadie. Llevaba 2 semanas predicando solo frente a un árbol y la gente me miraba, se reía y se burlaban. Luego, después de 2 semanas, apareció un muchacho que me dijo: sabes, yo no entiendo lo que tú haces, pero te veo luchando. Yo quiero estar contigo. Y se salvó. Aceptó a Cristo como su Salvador. Luego, 2 semanas después, llegó una mujer que cantaba bello. Su nombre era Yolanda Badi. Pero era más loca. Yolanda era loca, loca, loca completa. Pero le dio el corazón a Cristo. Y empezó a cantar para Dios. Y Dios fue tan y tan grande y tan grande la manera en que ella alababa a Dios, que se la llevó teniendo como 30 años para el cielo. Porque alababa a Dios como un ángel del cielo.
¿Sabe que de esa célula salieron 7 pastores que hoy pastorean iglesias? Y yo empecé solo. Tú no necesitas a nadie. Necesitas tener carácter. Carácter. Y vas a lograr lo que Dios dijo que vas a lograr. Alguien dijo amén conmigo. Vamos, iglesia. Iglesia, papás que están aquí, mamás que están aquí. Vamos a orar por estos bellos jóvenes. Y a pedirle a Dios que ponga sus manos sobre ellos. Yo no puedo orar por ustedes ahora, no tengo mascarilla. Pero yo sé que el Espíritu Santo me los va a tocar. Van a vencer. Van a vencer. Ya verás que van a vencer. Van a vencer. Y Dios va a hacer cosas grandes. Van a dejar atrás todo lo que pasó malo. Se va acá, ya. No serán estilistas y barberos. Serán los mejores estilistas y barberos. Porque tendrán a Cristo en el corazón siempre. Yo necesito que oremos ahora por esta juventud. Por favor, iglesia, hazte conmigo como si fuéramos uno. No repita porque voy a ir rápido, pero ora conmigo. Padre del cielo, yo te suplico con mi corazón. He orado al cielo por estos jóvenes. Ver lo que pasó este fin de semana para mí fue glorioso. Fue maravilloso ver tu mano, tu poder, la unción de tu Santo Espíritu. Verlos danzar bajo un aguacero increíble que hubiera detenido a cualquiera, pero a ellos no. Verlos entregar su corazón, Señor, ante cualquier circunstancia. Ayer tuvimos ejemplo de salvaciones. Hijas y hijos que estaban lejos volvieron. Y yo te pido, Dios, que tú bendigas su vida. Te los presento como el tesoro que me has dado en esta iglesia maravillosa, de una juventud que te ama, que no es perfecta, como tampoco el que predica es perfecto. Pero somos personas que decidimos continuar. Queremos la permanencia en nuestra vida. No queremos soltar nada de lo que tú dijiste que era nuestro. Al llegar al cielo podremos llegar desbaratados, cojos, ciegos, pero llegamos porque llegamos, Señor, porque hemos decidido servir y honrar tu nombre. Por eso ahora, junto con esta hermosa iglesia y todos los que nos ven a través de las redes sociales, derrama una unción fresca sobre la juventud del Concilio Cristo la Roca. Y te pido también que lo hagas sobre la juventud del mundo entero. Sé lo que estamos viviendo, Dios. Sé hacia dónde el diablo lleva esta juventud. Pero hay jóvenes que han decidido no contaminarse, Señor, con la comida del diablo. Hay jóvenes que han decidido que si es necesario entramos en el horno de fuego, porque en el mismo horno tú estarás con nosotros. Jóvenes que han decidido, si hay que bajar a donde estén los leones, bajamos a donde están los leones, porque allí tú taparás la boca de los leones, oh Dios. Te presento una juventud maravillosa. Y junto con mi iglesia la bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y si usted le puede dar la mejor alabanza, la mejor alabanza. Mi Dios, una mi mamá. Dios es. Vamos, iglesia. Grande, grande. Dancen, bailen, brinquen, salten. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Adoro su nombre. Una más. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande. Más grande que el temor. Más fuerte que el dolor. En todo tiempo. Mándeme a buscar al pastor Giovanni. ¿Dónde está el pastor Giovanni? ¿Dónde está? Véngase a hacer la oración final. Para que usted bendiga a este pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y que la unción esté sobre todos esos jóvenes. Bendígalo. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papá. Gracias, Jesús, porque estuviste con nosotros. Gracias, Jesús, porque estás aquí, Espíritu Santo. Gracias, Señor, Padre, por este congreso, Jesús. Padre, sin ti, Espíritu Santo, no sería posible, Señor.
Padre, ahora que nos vamos a nuestras casas, Señor, Padre, ves con nosotros, Señor. Padre, bendice a todos estos jóvenes, Espíritu Santo. Levántalos, Señor, restáuralos, Espíritu Santo. Y demuéstrale que ellos pueden hacer lo que se propongan con tu Espíritu, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por mi iglesia, gracias por mis pastores, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos das sin merecerlo. Gracias por tu gracia, Espíritu Santo. Padre, nos vamos de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Padre, esta será la semana mejor de nuestras vidas, Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.